bien, estoy bien de lejos. Muy buena. Hola. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal todo? Bien, bárbaro. Fernando, vamos a terminar con que estaba funcionando. La memoria está buena, muy importante. Oye, dos, realmente es muy bueno. Sí, ¿no? Muy bien. Tito, venga, gracias. Es un gran placer para mí visitar hoy esta unidad móvil de cuidados puerta a puerta para hacer balance y para poder comprobar cómo los vecinos de esta localidad se están beneficiando de uno de los que ya son un programa de referencia en la Xunta de Galicia. Creo que no exagero cuando digo que los vecinos de Ribeira son muy afortunados porque viven en uno de los mejores lugares del mundo. Viven en un lugar con grandes playas, con grandes sendas y con grandes miradores. Pero además tienen la fortuna de vivir en un concello donde tiene grandes servicios. Servicios que desde la Xunta de Galicia cada día apostamos y reforzamos cada vez más. Como decía bien el alcalde, ese programa de servicio de ayuda en el hogar, cuidar a las personas mayores en el lugar que ellos quieren, que es en su propia casa. Para eso la Xunta de Galicia en estos momentos es la comunidad de referencia ya a nivel nacional con 27.000 personas atendidas en su propio domicilio a través de los distintos profesionales. La Xunta de Galicia va a continuar apostando por crear más servicios y nuevas instalaciones como es esa nueva residencia del Barbanza que se ubicará aquí en Ribeira, una residencia que además atienda ese nuevo modelo de cuidados que hemos elaborado desde la Xunta de Galicia de la mano de todo el sector pero también de todos los profesionales de los centros residenciales y que además los distintos pues, departamentos del Gobierno están implicados en continuar impulsando este nuevo modelo de cuidados. Además, la semana pasada fuimos a visitar esa nueva residencia de Apobrado Caramiñal, una residencia antigua pero que estéticamente ahora ya es una residencia moderna y que vamos a continuar con esa segunda fase, como así dijimos ya hace unos días, para continuar la transformación completa en la parte interior del centro residencial y cambiar por completo pues, todas las instalaciones y también todas las habitaciones. Vamos a seguir creando cada vez más aulas del mayor, ya vinimos a inaugurar aquí una, a Aguiño, donde pueden estar las personas mayores haciendo distintas actividades. Y cómo no, vamos a continuar impulsando los distintos puntos de encuentro familiar. Galicia tiene ya un punto de encuentro que da cobertura a toda la comarca del Barbanza y vamos a seguir trabajando por las familias para continuar impulsando esa gratuidad en la educación infantil en la que Galicia ya es una referencia a nivel nacional con 55 millones de euros de inversión y más de 35.000 familias que se benefician en estos momentos de esa gratuidad. Pero también creemos que hay que continuar acercando los servicios allá donde las personas residan. Para eso la Xunta de Galicia puso en marcha este programa que ya es una referencia en nuestra comunidad, servicios gratuitos de podología, de audiología y de estimulación de la memoria. 8 unidades móviles que recorren todos los rincones de Galicia. Lo recorren para darle ese servicio a las personas mayores que viven en los lugares más pequeños y que no tienen a su disposición pues, un podólogo, alguien que le mire el oído, alguien que haga distintos trabajos de estimulación de la memoria. Creemos que es necesario acercar los servicios al rural, porque allí viven las personas y allí quieren continuar viviendo. Gracias a esta inversión de 10 millones de euros podemos llegar a todos los concellos de Galicia, darle estas actividades, también trabajar de la mano de los distintos profesionales para atender y para escuchar las necesidades de las personas mayores. En estos momentos hay 35.000 mayores que ya pasaron por estas unidades de cuidados puerta a puerta, en tan solo un año de funcionamiento. Con lo cual, animar a todos los vecinos, tanto de Ribeira como de los distintos concellos de Galicia, que se acerquen a esta unidad móvil, que participen en el programa, es totalmente gratuito y, por lo tanto, aquellos vecinos de Ribeira que no hayan podido encontrar una cita en estos momentos, que sepan que esta unidad móvil volverá aquí, a este concello en el mes de septiembre, para continuar trabajándole y dándole un servicio a todos los vecinos de este concello. Thank you.